Dándole continuidad a la secuencia anterior, realizaremos los últimos 7 ejercicios. Continuamos con The Choking Bridge o Puente de Hombros. Vamos a separar piernas al ancho de las caderas, con espalda por completo apoyada sobre el mat, brazos a la altura de los hombros y palmas hacia el piso. Voy a inhalar en la posición y al exhalar voy a elevar caderas en el techo en 10 tiempos. Inspiro, expiro y subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y mantengo cadera arriba, contrayendo glúteos y manteniendo la faja abdominal activa. Voy a inhalar en la posición y al exhalar voy a bajar cadera en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y relajas, saco y goces. Descanso abajo. Posición básica, inspiro, expiro y subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me quedo con cadera arriba. Voy a inhalar y elevar cadera derecha solamente y la planta del pie bien apoyada sobre el suelo. Al exhalar voy a volver al centro. Inspiro y cambio. Elevo cadera contraria, exhalo y centralizo. Inhalo, elevo cadera, trabajo un poquito de oblicuos y rotación. Exhalo, el centro y cambio. Inhalo, elevo, exhala de frente, relaja. Inspiro arriba, expiro abajo, suavemente y lento. Controlo y apoyo, espalda por completo. Posición intermedia. Inspiro, expiro y subo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, me quedo arriba, flexión, rodilla derecha, extiendo arriba, trabajo flex y punta, cadera bien arriba, inspiro y expiro, talón, punta, me quedo, punta de pie, flexiono rodilla y apoyo talón sobre la rodilla, voy a bajar cadera, inhalar y al exhalar voy a subir, inspiro y expiro, inhalo, y exhalo, recuerda de 5 a 10 repeticiones, pierna derecha, inspiro, arriba, cambio, pierna izquierda, trabajo flex y punta, flex, punta, inspiro, expiro, me quedo en punta, recto rodilla, bajo y subo, inhalando, bajo, exhalando con cadera, inspiro y expiro, de 5 a 10 repeticiones, luego que termine apoyo planta de pie. Inspiro con cadera, expiro y bajo en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relajo, saco y coxo. Vamos con estiramiento de una pierna, cambiando de ejercicio, elevamos rodilla extendida, cabeza arriba, miro pelvis, puedo tomar, ideal, rodilla extendida, puedo tomar de la zona media. Es ideal, mientras más arriba, mayor estiramiento y trabajo abdominal. Puede inhalar en la posición y al exhalar puede cambiar posición básica. Inspiro y expiro. Trabajo todos los músculos abdominales. Inhalamos, exhalamos, recto abdominal, transverso y oblicuos. Posición intermedia. Voy a tomar más arriba, ideal talón. La otra pierna se va a extender por la del piso. Inspiro, abrazo, expiro y cambio. Inhalamos y exhalamos. Recuerda, de 5 a 10 repeticiones. Inspiro y expiro. Mientras más arriba tomo, más trabajo. Voy a contraer el abdomen. Inspiro, expiro, relajo y descanso. Subimos al centro. Cambio, boca abajo. Voy a pasar a swing o nadadores. Voy a extender ambos brazos y ahora voy a trabajar manos. La cura posterior. Voy a elevar mano derecha, pierna izquierda. Inhalar arriba y exhalar abajo. Inspiro, subo y expiro abajo. Trabajo todos los directores de columna, músculos estabilizadores y de la postura corporal. Cambio de 10 repeticiones a 8. Y cambio, brazo y pierna, ejercicio básico. Mismo ejercicio, intermedio, voy a elevar, solo, brazos, inspiro y alterno, inhalando y exhalando, vamos a hacer 6 repeticiones, descanso,
relajo, solo piernas, inspiro y expiro, descanso, relajo, y ahora junto brazos y piernas en arriba y exhalo, inspiro y expiro, inspiro y expiro, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta completar 40 repeticiones, apoyo manos y relajo espalda atrás. Inhalamos atrás, exhalamos al centro y volvemos. Cambiamos ejercicio de leg pull fan. O vamos a calentar un poquitito los tendones. Voy a subir en esa posición de brazos. Vamos a hacer una posición básica. Llevamos codos hacia afuera, palmas al centro. Vamos a subir rodilla derecha, izquierda. Voy a apoyar y voy a apoyar. Elevo, elevo, apoyo y apoyo. Inhalo, exhalo hasta completar 50 repeticiones si eres avanzado, 25 si eres básico e intermedio. Luego, mismo trabajo, descanso, apoyo, palmas. Voy a ir al centro con ambas rodillas juntas. Inspiro y expiro. Elevo y apoyo. Inhalo. Las mismas repeticiones. Me quedo al centro en esa posición. Voy a elevar pierna derecha. Bajo. Izquierda. Bajo. Elevo. Derecha. Izquierda. Y si tengo mucho dolor en muñecas, lo puedo hacer con antebrazos. Un ejercicio un poco más complejo es llevar pierna arriba. Talón de apoyo atrás y adelante. Inspiro y expiro. Cambio de pierna. Tengo repeticiones. Inhalamos. Exhalamos. Descansamos. Apoyo metatarso. Rodillas y recuerda. Relajar atrás. Vuelvo al centro. Y pasamos. Series laterales. Vale. Tanto derecha como izquierda. Piernas juntas, mano tras la nuca. Voy a elevar pierna a la altura de la cadera. En flex de pie, voy a ir hacia adelante. Y en punta de pie, voy a ir atrás. Flex hacia adelante y punta atrás. De 5 a 10 repeticiones. Vuelvo al centro, serie lateral. Flexiono rodillas, sumo en punta y bajamos en flex de pie. Inhalamos arriba, exhalamos abajo, hacemos de 5 a 10 repeticiones, pierna derecha e izquierda, y último, paso por dentro, planta de pie, pierna de abajo en flex, elevo, bajo suelo pequeñito, inspiro y expiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, hasta completar 50, trabajo de aductores, zona interna, glúteos y abdomen lateral. Inspiro y expiro, relajo y descanso. Y lo realizo la misma secuencia al lado opuesto. Bajo, recuerda, pierna flex y en punta adelante de 5 a 10 repeticiones. De lado, flexiono rodilla, subo en punta, bajo en flex, repeticiones. Y último, zona interna de muslo. Arriba y abajo. Descanso. Y relajo. Los invito a quedarse en casa y que entre todos nos cuidamos.